Ahora, la pregunta que intentan contestar las autoridades es ¿qué hacían menores de edad dentro de un club nocturno de Miami? Su presencia se dio a conocer a través de un trágico incidente, un tiroteo en una discoteca en donde al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellos varios niños. Galo Arellano tiene los detalles. Los heridos eran atendidos en medio del caos que desató un tiroteo al interior de una discoteca en Miami repleta de fiesteros. Suena descabellado, pero según el departamento de policía, el más joven de los 15 heridos de bala es un niño de 11 años de edad y el resto son adolescentes y jóvenes entre los 12 y 25 años. El incidente sucedió a la 1 de la madrugada al interior del club de Spot, aseguró el vocero del departamento de bomberos. Todavía se desconoce qué fue lo que originó la violencia, pero aparentemente hubo intercambio de disparos entre dos bandas contrarias. Este testigo asegura que escuchó primero como 20 disparos y luego continuaron muchos más. Según las autoridades, al menos 100 descargas de proyectiles se realizaron en esta noche bohemia, mientras que el mismo número de personas corrían por todas partes. Algunos recibieron impactos de bala en las piernas. Un hombre cuya edad no ha sido revelada se encuentra en condición crítica en el hospital. El resto está en condición estable. Entre los heridos también se encuentran 5 mujeres. La policía todavía no ha logrado establecer por qué se permitió el ingreso de menores de edad en este lugar. Los moradores del barrio prefieren no hacer ningún comentario. Este sector está conformado en su mayoría por residentes afroamericanos, los mismos que se quejan de la presencia de pandillas. La discoteca abrió sus puertas hace apenas 3 meses y los dueños están siendo interrogados por los detectives que investigan la balacera. Todo esto mientras se busca a los pistoleros que escaparon en medio de la confusión. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univision.